Dicen que hay una rivalidad entre tú y Dulce. Siempre nos están diciendo eso, don Francisco. Para Dulce, para mí siempre es muy chistoso eso, porque cuando a veces estamos normal y tal vez nos ven caminando así, normal, sin tal vez estar platicando así, dicen que nos odiamos, que ya se va a acabar el grupo, que está puros pleitos aquí, que somos rivales y que... Y cuando nos ven juntas, abrazadas o contando algo, platicando así, ya dicen que somos medio raras y que somos novias. Entonces no hay como darles gusto. No hay como darle gusto, ¿eh? Terminamos, por eso la convivencia a veces es difícil. Pero, mira, siempre, y yo les pido aquí que tratan de decir, porque en cualquier actividad, estar tantas horas juntos durante tanto tiempo, en algún momento se tiene que producir algo. Claro que nos peleamos, de repente. ¿Cuál fue la mayor pelea y por qué que tú tuviste con Dulce, Anaí? Bueno, la cuento, sí. Fíjate que yo la cuento, sí. Bueno, Dulce y yo siempre, a pesar de ser tan diferentes, siempre hemos dicho que tenemos como ese equilibrio y por eso nos queremos tanto y por eso somos tan amigas. En lo personal, mis dos mejores amigas están aquí sentadas. Entonces, eso creo que no se cambia con nada. Pero el único pleito más fuerte que hemos tenido fue precisamente ahora en Brasil. Que estábamos, es que también ha sido una carga de trabajo muy fuerte, estamos un poco estresados. Ay, yo, estamos un poco estresados. Y estábamos en Morumbí y de pronto fue una tontería, de verdad, la tontería más grande del mundo. Empezó una a decir un punto de vista, otra a otro, y fue así de ¡ya! ¡Cállate tú! ¡Cállate! Y gritamos. Y así, como a los dos días no nos hablábamos, ¿no? Y llegábamos, ¿qué tal? Hola. Y a los dos días fue así de, ya no. Y le di una carta y se contentó conmigo y ya. ¿Cómo fue, Dulce? Sí, pero la cosa es que ni siquiera fue de persona a persona, sino que era así ya de tanto estrés que de repente dices, no, yo... ¿Pero quién le pidió perdón al final a quién? Ani me dio una cartita en una cena, porque además íbamos las dos así, dizque a divertirnos, pero estábamos solas por un lado cada quien. Y de repente llegó y me dijo... Toma, léela. Y así, podemos platicar como de primaria. Entonces, Dulce, dime, ¿cuál?